Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un video aquí en Aventuras de un Motero. Pues les comento, para los que son de Costa Rica ya probablemente reconocen este túnel que tenemos aquí al frente, que es el famoso Túnel del Surquí. Es el túnel más largo de Costa Rica y de Centroamérica hasta la fecha. Pues le comento lo siguiente, ahorita voy para Guápiles, tengo que ir a hacer ir a dejar una cosita por allá. Muy parecido al video anterior, cuando fui a Puriscal también tenía que ir a dejar una cosita. Y pues el día de hoy amanecido relativamente con un clima excelente. Entonces dije, pues por qué no grabar un poquito por aquí, volver a compartir esta carretera, poder disfrutar de las vistas. Meses atrás había hecho un video donde había dicho que esta carretera es una de las más peligrosas de Costa Rica, si no la más, y lo sigue siendo. Pero en lo personal, cuando hay un clima así, que hay muchas, esas son algunas nubecitas que andan por aquí, pero mayormente está así despejado, cuando el clima está así es un placer conducir por esta calle, por la ruta 32. Entonces por eso pues decidí, con este clima que estamos teniendo buenísimo, ya estamos así en full verano aquí en Costa Rica, ¿por qué no grabar un video más de esta carretera? Entonces vamos a continuar por acá y espero que les guste. Al final sí les quiero hacer algunos comentarios de cómo me ha ido con lo que es la Benelli. Esta es la Benelli TRK 502X. Esta es la versión off-road. Entonces más adelante les estaré haciendo algunos comentarios desde mi punto de vista como usuario. No se vayan, quédense aquí conmigo.
Bueno amigos, ya terminé de entregar lo que venía a entregar aquí a Webles. Ahorita estoy en una gasolinera. Ahorita no alcanzo a ver ¿cuál es el nombre? Creo que es SC Gas. Esto es una gasolinera que está junto a la carretera Ruta 32 para regresar hacia San José. Les había dicho que les iba a comentar algunas cosas de cómo me he ido con la Benelli. Ya tengo un poquito más de 4000 kilómetros. Eso ya ha sido de agosto hasta ahorita, han sido 5 meses. Pues bueno, voy a comentarles algunas cosas. Tomen en cuenta nada más que eso es mi punto de vista como usuario. No sé mucho de mecánica de motos, pero sí ya tengo pues relativamente bastante experiencia manejando distintas motos. Bueno, en lo que se refiere a la suspensión, a mí me ha encantado esta moto. Tiene muy buena suspensión en la parte delantera y en la parte trasera. He hecho ya pues varios kilómetros en rutas con tierra, piedras y toda la cosa, y yo considero que se ha comportado de una manera magnífica. El hecho de tener una llanta de 19 pulgadas adelante ayuda demasiado a poder tener bastante estabilidad, y también cuando pasamos huecos y todo esto, pues ayuda mucho a poder absorber los golpes. En lo que respecta aquí con las defensas, ya he tenido una experiencia donde me han sido útiles. De hecho fue cuando fuimos a la ruta que queríamos hacer entre el volcán Irazú y volcán Turrialba, donde este espejo se quebró, y pues a los días simplemente quité el quebrado y puse uno nuevo. Esa defensa ayudó muchísimo. Vamos a ver qué más podría comentarles. El sonido del escape. El sonido del escape es una de las cosas que más me gustan de esta moto. Tiene muy buen sonido, es ronco. Cuando se acelera más la moto, no es tan ronco, suena digamos un poquito como una moto pistera, pero me gusta mucho el sonido. Vamos a ver qué más les puedo comentar. La posición de conducción, a mí me parece que es relativamente correcta. La altura del manillar no es ni muy alta ni muy baja. Yo que mido 1,83 m, me queda excelente. Ya una vez hicimos una ruta de 400 kilómetros que fue a Cerro Pelado, la hice en Avenelli y perfecto. Llegué a la casa, sí, un poco cansado, pero no sentía como un dolor muy fuerte de espalda o piernas, una cosa así. En esta moto 400 kilómetros sin problemas. Otra cosa que me ha parecido muy útil es el parabrisas. Yo voy pues por aquí más o menos, mi cabeza va como a esta altura y el viento básicamente me pasa en la parte de arriba del casco. Entonces en la protección aerodinámica me parece que ha sido más que correcto. Esta parte aquí, que muchos pues dirán que la moto se ve muy gorda o algo así, al final estos plásticos que se abren un poco ayudan a que cuando usted lleva las piernas acá le protege pues bastante de lo que es el aire. Entonces podemos ir a, no sé, 100 kilómetros por hora, un poquito más. Hay mucho viento, pero la moto es pesada, va bien sentada sobre la calzada y brinda una muy buena protección contra el viento. Vamos a ver una cosa más. En lo que es la botonería, los botones pues que trae la moto por aquí, me parecen que son pues básicamente algo básico. No siento que sean como botones como digamos con plásticos de muy alta calidad o algo así, es simplemente lo necesario. En lo que se refiere al tablero, me parece pues simplemente la información necesaria para saber. Sí me gustaría tal vez saber como, no sé, cuál es la temperatura ambiente donde estoy. Tal vez me gustaría saber cuánto tengo de carga en la batería, en caso de que ya la batería esté vieja y pues quisiera saber si es necesario cambiarla. Pero creo que realmente no es algo pues indispensable. En lo que es la iluminación, esta moto tiene aquí abajo unos LEDs que realmente pues yo creo que son más decorativos que para alumbrar, porque realmente no alumbra mucho. Y las luces que utilizan y las luces que utiliza la Benelli TRK502 son de halógeno. Entonces es esta típica luz amarilla. Honestamente, de noche
apenas cumplen su cometido. No me parecen que alumbren bien. Por eso opté por conseguir esas luces auxiliares que son de marca GB. Son dos, uno de cada lado. Ese es el GB S322. Los compré hace unos meses después de haber pasado dos sustos manejando de noche con Avenelli, donde no podía ver casi nada. Incluso poniendo la luz alta. Y pues entonces me compré esas luces auxiliares de GB y problema resuelto. De verdad que hacen una gran diferencia. Y si se preguntan cómo los conecté, está en la cajita donde venían. El instructivo decía que lo conectara directamente a la batería. Y así es como lo hice. Y por acá está instalado el interruptor. Entonces, así es como se controla cuando están encendidas y cuando están apagadas. Vamos a ver otra cosa, el tanque. El tanque de esta Benelli es de 20 litros, donde aproximadamente por litro se hacen unos 25 kilómetros. Es simplemente un aproximado. Entonces con esta moto podríamos llegar a podríamos llegar a hacer unos 400 kilómetros sin problema, los 20 litros. Vamos a ver las llantas, las gomas, como se le dicen en algunos países. Esas son las Metzeler. Aquí tenemos S110, atrás tenemos 150. Me han parecido pues bastante buenas. Son llantas de uso mixto, como lo pueden ver por aquí. Entonces podemos andar en carretera, podemos andar de vez en cuando en una que otra rutilla de caminos de tierra, caminos de piedrilla, y vamos a andar sin problemas. Incluso si llevamos un pasajero, ya lo he hecho bastantes veces con un pasajero. Vamos a ver la moto y el peso. Este es uno de los grandes temas que siempre muchas personas se quejan. Esta moto pesa 235 kilos, si recuerdo bien, con el tanque lleno y sus líquidos y todo. Parte de este peso que algunos consideran excesivo, ese se debe a algunos, digamos, extras que la moto ya trae de fábrica, como por ejemplo esta parrilla o el raging, que es para montar un maletero. Estos que tenemos aquí a los costados, que tiene de los dos lados, que también es para montar maleteros. Tenemos por aquí esto también, que son las defensas, también le agrega peso. Y por acá tenemos el caballete central, que esto también pues obviamente le va a agregar peso a la moto. Entonces son algunos extras que trae la moto, que otros motos no traen, y pues obviamente todo esto le agrega peso. Pero al final, yo como usuario, les puedo decir que sí, cuando está estacionada y la queremos mover, digamos, un poco lento, sí, es un poco difícil de maniobrarla, pero una vez que uno va en pista a ciertas velocidades, no sé, 30 kilómetros por hora o más, el problema del peso desaparece. Olvidé decirles que las luces de los intermitentes, que son estas que están atrás y también adelante, son de LED y alumbran súper bien. Los asientos tienen un buen mullido, o sea, cuando nos sentamos por muchas horas, pues realmente nos llega a ser muy cansado, y esto pues nos permite a nosotros hacer muchos kilómetros sin tener que estar haciendo paradas para estirarnos y todo esto y relajarnos un poco. Se pueden hacer bastantes kilómetros. Podríamos hacer tal vez unas 2-3 horas corridas sin tener que parar. Pero claro, si hay algún momento en el que ya nos cansamos, no sé, nos dio un calambre, una pierna o algo así, paremos, nos estiramos, hablamos un poco con la persona que nos acompaña y seguimos. La frenada, muy bien, vamos a hablar de los frenos. Aquí adelante tenemos dos discos, si recuerdo bien es de 320 milímetros. Y el de atrás, ahorita no recuerdo bien, pero creo que era 240 o 260 milímetros. Entonces tenemos en total tres discos para frenar. Creo que la frenada es pues básicamente cumple su función en la manera pues esperada. No son unos frenos premium o algo así, simplemente simplemente realizan su función de la manera correcta. Entonces, en cuanto a frenada, es una moto segura. Aquí algunas personas han dicho que tienen que hacer mucha fuerza. Pues no sé si es porque lo alteran o tal vez usan mucho el freno trasero y se gasta muy rápido, pero yo trato de frenar
más o menos como un 50-60% delante y pues un 40% atrás. Trato de frenar un poquito más con los de adelante que con los de atrás, porque pues, primeramente tengo dos frenos aquí adelante. Entonces el freno delante siempre es el que va a recibir más carga a la hora del frenado. Vamos a ver los espejos. Los espejos pues sí son un poco pequeños, son igual que los que tiene según he visto, son iguales a los que tiene la BM 1250 GS y pues los modelos GS. No son ni muy grandes ni muy pequeños, pero sí cumplen digamos su cometido de poder darnos una buena vista hacia atrás y un poquito hacia los lados. Yo idealmente lo que hago es que les instalo aquí unos espejitos que son para poder ver en los puntos ciegos. Ahorita no los tengo puestos porque ese espejo lo tuve que cambiar. Y el de aquí, vea cómo son las coincidencias. El día que cambié ese espejo, ese se me cayó el espejito que tenía puesto. Y entonces pues he ido a donde normalmente los consigue y no hay. Y nada más pues estoy esperando poder conseguirlos para instalar los dos otra vez. Y pues andar con esos espejos que son para mirar puntos muertos en los que normalmente, o puntos ciegos en los que normalmente no podemos ver con esos espejos. Nos da un panorama más amplio hacia atrás. Y esto nos permite tener más seguridad a la hora de cambiarnos de carril a la derecha o a la izquierda. Pues bueno amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto a la Benelli TRK502X. Este es el modelo que mundialmente se le conoce como 2019. Es la primera moto de cambios o marchas que he conducido. Ya tengo, como les digo, poco más de 4000 kilómetros. Me ha parecido una moto muy buena. La compré principalmente para hacer rutas aventureras, rutas off-road, y ha cumplido muy bien esa labor. Honestamente la recomiendo, me parece un buen precio, muy buenas características, buenas viene muy bien de serie con sus herrajes para ponerle los maleteros y todo esto. Aquí tenemos los cubrepuños que son muy útiles, y por aquí parabrisas. Toda esta moto me parece que está lista, simplemente comprarla, montarse y se va uno a una aventura de una sola vez. La moto está lista para irnos de aventura. Pues bueno, vamos a seguir por aquí subiendo, ya voy de regreso a casa, entonces vamos a regresar por la ruta 32 y nos vemos en la carretera. Muy bien amigos y amigas, ya por aquí vamos a detenernos. Estamos ahorita si no me equivoco, cerca del sector de Santo Domingo de Heredia, que está por allá. Entonces aquí venimos bajando por la ruta 32 y hacia allá vamos a San José. Por aquí quería mostrarles la belleza de esta parte, cómo se pueden observar las montañas. Entonces al otro lado de esas montañas es cuando cruzamos a lo que es la provincia de Limón. Ahora el regreso estaba nublado, pero mayormente es en la parte alta de las montañas. Como pueden ver, en este lado es pues básicamente despejado, y del otro lado de la montaña, que era Guápiles, está en las mismas condiciones. El día de hoy ha sido un día
legítimo de verano y una tarde increíble. Espero que les haya gustado este video, que lo puedan compartir. Si tienen preguntas acerca de las cosas que hablé acerca de la moto, pónganlo abajo en los comentarios y con mucho gusto les estaré contestando. En general, yo sí recomiendo la Benelli TRK502 para hacer rutas de este tipo, para hacer este tour, para meternos a caminos de tierra con piedrilla y pegarnos unas buenas aventurillas por este tipo de lugares. Es una muy buena moto para eso. Bueno amigos, nos estamos viendo entonces. Hasta la próxima aventura.